Estuve haciendo galas, ¿verdad?, por toda Europa. Europa es chica, cada uno de los países. En un tren, en 4 o 5 horas, uno cruza 3, 4 países, o sea. Y entonces me volví a Paraguay, hice un alto de 3 meses en Uruguay, donde perfeccioné mis estudios de piano. Después pasé a Paraguay y comencé a estudiar otros géneros que me interesaban, como la música moderna, porque yo primero estaba ligado con el folclore y el clásico, ¿verdad? Por los instrumentos que yo había tocado. Todas las grabaciones de aquella época, me estoy refiriendo al año 70. Bueno, y me dan una cinta grande, enorme, así una, y llevo yo la cinta en Buenos Aires, y allá yo conocí a un compadre mío que tenía una casa de disco, venta de disco, y me voy junto a él, y él me abre todos los caminos, dónde hay que hacer, pero mi preocupación era qué sello le iba a poner. Y sale mi compadre y me dice: "Es muy Helios". Y me quedé yo mirando así, porque eso no es como, no es una cosa. "No, compadre, es Helios", me dijo yo. Y así nació el sello Helios.